¡Al fin! ¡Hola, la Anita! ¿Dónde está el conflicto? Este es el conflicto. Construimos, botamos muro, está mucho más grande. Sí. Pero no logro imaginarme en mi cabeza esto. Tengo varias ideas, sí, por lo que veo creo que tiene mucho potencial el espacio. O sea, podemos aprovechar toda la altura que hay, podemos poner una isla, podemos dejar distintos sectores para que encuentres mejor tu ropa y sea todo más ordenado, menos estrés. Uno de zapatos, otro de vestidos largos. Podemos trabajar con cinta LED para que todo se vea más iluminado. Sí. ¡Ah! Mi marido también tiene que tener un espacio. Okay. Le podemos dejar así como un... El rinconcito de ese nomás. Sí, ya. Harto por hacer, nos ponemos a trabajar ya. ¡Maca! ¡Hola! ¡Estaba perdida! ¡Sí! ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. ¡Qué bueno! Aquí es. Vengo preparada para elegir todos los colores, los materiales. ¡Qué lindo! Aquí tenemos este showroom donde puedes ver, puedes ¿ya? tocar, puedes perfecto. Ver el formato más grande, cómo se ve la veta de la madera, los colores, así que... podemos ir preseleccionando algunos. No sé si te inclinas más por los tonos madera, tonos sólidos, lisos. Me gustan los colores claros. ¿Ya? Colores claros de todas maneras que se vea más iluminado. ¿Ya? Que tengan textura, así como madera, que se note como madera. Entonces los de acá. A ver. ¿Y sabéis que jugar con distintas tonalidades se puede? ¿Que no ocupemos en la isla le podemos dar un acento de color. Así que creo que funcionaría bien algo así como... el cava y ya, cava. ¿Cuál puede ser también? Castaño blanco, ese. ¿Esos dos? Sí, me gusta la mezcla. Está lindo. Son hermosos. Son como neutros. Es distinto verlos acá, tener este lugar haciendo uno pueda tocarlos, es otra cosa. Son como colores atemporales que sí. Te van a durar más en el tiempo. O sea, clásicos. Me gustaron. Me gusta estos son también. Más encendidos. Enigma. Uy, qué lindo este. Ya. Me encanta. Me gusta. Uy, este lo vi el otro día también. Ese es de la nueva colección. Verde glaciar. Me encanta. Sí. Es precioso. Me gusta Santorini. Ya. Lo estoy eligiendo mucho. Sí. Acá creo que podríamos arena. Elegir unos tres, cuatro. Y ahí los vemos en el render también para que te imagines cómo quedan. Ya. Ese, sí, ese es el que tenemos en la oficina también. Qué lindo. Sí. ¿Cuánto tengo que elegir? Unos tres podrían ser, cuatro máximo. Ya, castaño blanco. Ya. Puede ser el enigma. Ya. Y Santorini. Súper. Ahora vamos a ver los cerrajes. Vamos. Acá. Los cajones. También podemos usar un color adentro, otro afuera. Queda muy linda la combinación. Ah, uno más liso, uno lo que hemos visto liso. Ya, me gustó eso. ¿Qué más? Para pantalón. Este. Y zapatos. Zapatos. ¿Qué tenemos? Tenemos este, que se pueden poner como a 45 grados también. Buenísimo. Y las cestas, que también acá se pueden poner zapatos. Ay, qué buena idea con esto, me gustó. Sí. Uy, está entretenido. Acá está como el de allá. Sí, hay muchas opciones. Las quiero todas. Mezclemos, me gustaron todas, están muy qué buenas. Bueno. Vamos a ver el mueblista ahora. Vamos a ver el mueblista. Sí. Tenemos, bienvenidas. Ya vi que dieron una vuelta y miraron algunos. Me gustó todo. Sí. Todo. Queremos un mueblista, estamos súper felices. ¿Ustedes mira, tienen, no? Sí. Maciza trabaja con una plataforma que se llama Maciza La Medida. ¿Ya? Que voy a buscar mi computador para que te puedas registrar. Y te vamos ¿ya? a hacer un match, digamos, ahí con un profesional. Buenísimo. Justo lo que necesitamos. A ver. Mira, es bien sencillo. ¿Ya? Esto se llama Maciza La Medida. Me voy a sentar acá. .com. ¿Sí? Lo puedes buscar. Te pide algunos datos simples, como tu nombre, bueno, un correo, qué sé yo. Entonces, en este caso, ¿qué vas a hacer? Vas a crear un nuevo proyecto. Ok. Ya, entonces, ahí te va explicando. Elige cómo quieres contactarte a un profesional, coordina una visita, recibe la propuesta, paga online, ve el tiempo real, coordina la instalación. O sea, así es simple y todo te lo vas a hacer. Así es. Wow. Sí. Después vas a seguir, tú eliges cómo es la forma de contactar al profesional. Perfecto. En este caso, lo vas a contactar de forma directa. Uh-huh. Entonces, acá sigue. Es muy importante que coloques que comuna, porque hay algunos de los profesionales que tienen dividido su zona norte, yeah. oriente, etc. Y el tipo de trabajo que necesitas. Para que sea un profesional como específico para eso. Exactamente. Buenísimo. Entonces, acá vamos a colocar puertas y cajones. Instalación de cubierta. Sí, y iluminación se puede agregar también. También. Ya. Sí, vamos a poner iluminación y vamos a seguir. Ok.
Y acá llegamos a la última parte, que es la elección del profesional. Y ahí aparecen varias opciones. Ya, yo voy a elegir a este. Exacto. Porque todos están, requete contra aprobado por Maciza, son espectaculares. Entonces, ahí con toda confianza. Sí. Listo. Estamos. Estamos y ahí se va a abrir la pantalla del chat. Tú vas a hablar con él, se ponen de acuerdo, él se va a tu casa, toma las medidas y bueno, y así te presenta un render, una opción, una cotización y así sucesivamente van cambiando entre los dos el trabajo. Es que es súper importante porque cuando yo elegí hacer el closet no sabía nada. Ella ha sido una santa para mí. Pero hay muchas personas que necesitan tocar los materiales, tener buenos profesionales. Exacto. Y no hay lugares como ahora está Maciza Design, donde te guían en todo. Exacto. Porque al final uno termina en manos de personas que a lo mejor no son tan profesionales. Exactamente. Los amo, me encantó. Qué bueno, es la idea que te guste, claro. Para eso está este lugar, que puedas mirar todos los colores, elegirlos. Sí. Y si no tienes la opción de tener a alguien que te haga el proyecto, también está esta plataforma que te ayuda y te contacta con un profesional. Maravilloso. Estamos listas. Ahora, armarlo y disfrutar el closet. Yo ya tengo la champaña heladita, les aviso al tiro. Entonces, que cuando tengamos el closet, la abrimos y celebramos. Estás invitada, Pablita. Buenísimo. Muchas gracias. Nada, que estén bien.